Luego del paso de la tormenta tropical Alberto, Nuevo León fue uno de los estados más afectados en el suministro de luz eléctrica, con un total de 188.729 usuarios sin corriente. Sin embargo, durante las últimas horas, la Comisión Federal de Electricidad redobló esfuerzos y ha logrado restablecer el servicio eléctrico del 41% de los usuarios afectados en la región. Y es que el impacto del fenómeno natural se dio cerca de Ciudad Madero, Tamaulipas, causando estragos en la infraestructura eléctrica de varios estados del noreste de México. Por ello, en total, 288.397 usuarios se vieron sin el suministro de energía eléctrica en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, en donde la comisión ya pudo restablecer otro 47% de los usuarios afectados. Hasta el momento, 77.379 usuarios en Nuevo León han recuperado el servicio eléctrico, donde la CFE ha requerido de un contingente significativo con 1.648 trabajadores electricistas, 356 grúas, 477 vehículos, 49 plantas de emergencia, 48 torres de iluminación y 5 helicópteros para restaurar el servicio de la zona.